Iniciamos con este par de óvalos que sirven como base para su cabeza y la posición de su cuerpo. Ahora estas líneas delgadas como base para sus patas. Este par de triángulos como base para sus orejas. Ahora vamos a dibujar otras líneas auxiliares o guías que van a servir para determinar la forma de todas las partes de su cabeza. Aquí ubicamos su nariz en este triángulo y vamos a seguir dándole forma a todas sus partes. Recuerden que es un perrito en caricatura y por eso sus ojos van a ser grandes. Continuamos con todos los detalles o partes que lo conforman. Sobre todos esos elementos auxiliares o formas geométricas como base o como guía, vamos dándole forma a todas sus partes. Aquí a los lados de las líneas auxiliares que trazamos para la ubicación o posición de sus paticas y manitos, hemos dibujado el resto de líneas que dan la forma o el tamaño de sus extremidades. Podemos ir corrigiendo, por eso estamos dibujando con lápiz. Corregimos un poco más o cambiamos lo que no nos ha gustado y lo mejoramos según nuestra forma de dibujar. Ahora vamos a repasarlo todo con tinta. Vamos definiendo mejor todas sus partes. Aquí están sus ojitos. Repasamos este par de cejas que lo hacen ver aún más simpático. Esta es su nariz. Dejamos un poquito, una partecita más clara. Y seguimos repasando todas sus líneas, las que definen la forma de todo el perrito. Después de que lo terminemos de repasar, borraríamos todas las líneas que quedan a lápiz, que sobran y que ya no las necesitamos. Recuerden que como las bases son simplemente guías, podemos ir variando los trazos para darle una mejor forma a la figura. Aquí sus barbitas, unos puntitos cerca de su nariz. Y bueno, lo hemos terminado de repasar. Ahora vamos a borrar las líneas guías o auxiliares que habíamos trazado. Y así nos queda la forma definitiva del perrito. Ahora vamos a trazar estas líneas punteadas que van a definir cuáles son las partes o zonas que se van a sombrear o a colorear. En este caso lo vamos a colorear. Para colorearlo podemos usar, pueden ser cuatro colores: el amarillo, anaranjado, café y negro. En esta parte, por ejemplo, vamos a aplicar un poco de café, lo que es en la cabecita, junto a sus manos y junto a las patitas y a la cola. En la parte central del perrito podemos aplicar color negro. Vamos a ver. Sobre el café podemos aplicar un poco de anaranjado y de pronto otro poquitito de amarillo. Nos podemos dar todo el tiempo que queramos para que nos quede o para que logremos lo que queremos. Aquí vamos a aplicar un poco de sombra y nos quedaría así. Aquí está el perrito en caricatura. Quiero invitarlos a que compartan con sus familiares y amigos y a que se suscriban para que sigamos dibujando y aprendiendo juntos. Espero ver sus comentarios y sugerencias y en todo lo posible me esforzaré por mejorar un poco cada vez más. Un abrazo y hasta el próximo video. Un abrazo y hasta el próximo video.